Hola familiares y amigos, ¿qué tal? Ha llegado el calor a Murcia, ya estamos algunos días 35, 38 grados, pero yo hay una cosa que hoy le he preguntado precisamente a mi madre. No sé por qué, yo asocio al calor, al verano, este platico. Este plato es tradicional de la huerta de Murcia, en unos sitios se llama olla de cerdo, olla de huesos, arroz y cerdo, arroz y marrano, y hay multitud de versiones. ¿Por qué? Pues como digo siempre, la cocina tradicional utilizaban lo que tenían. Hoy hago una recetilla muy, muy calórica, muy tradicional y muy rica para comerla y pegar una buena siesta luego con unos sudorcicos. Bueno, os enseño los ingredientes. Bueno, mira qué ingredientes tenemos. Mira, media manica de cerdo, un poco de hueso de espinazo y el rabo. Me gusta echarle una mollica de magra de la cabeza y oreja, lleva una oreja y una morcillica, alubia que echamos a remojo la víspera, arroz, como no, valilla solana, valilla por soyana, que ya estaba allí, ya se ha aprendido a decirlo, de denominación de origen calasparra, azafrán, que sabéis que es un uso colorante, luego lleva nabo y me gusta comerlo con cebolla tierna que no se echa en el plato y un buen trozo de limón escurrido y el perejil que no lo he puesto, ahora lo sacaremos la receta. Vamos a ver cómo sale. Esta receta no tiene ningún misterio. Limpiar muy bien, que ya viene todo muy limpio, pero bueno, se repasa todo bien. De pellejitos, de piel, si tiene algún pelillo. Y al agua, primero los huesos. Porque habrá que espumarlo un poquillo, de las impurezas que pueda soltar. Mirad las manos, cómo viene, súper limpia. Con un pellejito aquí al centro. Y poco más. Vienen blanca y limpia. Ponemos a hervir eso, espumamos y seguidamente añadimos las alubias. Todo cuece junto. Esta receta es sencillísima. En una hora y media creo que la vamos a tener. Vamos a darle caña a eso. Bueno, mirad, ya lleva 15 minutos hirviendo. Ya hemos blanqueado, hemos espumado. Y ahora simplemente lo dejamos una hora ahí a fuego medio. Que esté hirviendo y a fuego medio. Bueno, mirad, llevamos una hora y media de cocción. Mirad la carne. Vamos a hacer esta prueba y quizá un poquito de esto también para que lo veáis. A ver si puedo cortarlo. Bueno, con esto aquí. Mirad la carne cómo está. ¿Cómo le queda la cocción? Mirad la mano de cerdo, ¿veis? Ya está cocida, pero no deshecha. Aún le queda la cocción del arroz. Vamos a incorporar el arroz, el azafrán y dos truquillos más. Bueno, mirad, una hora y media ha estado cociendo. Ya está la carne tiernecita. Os cuesta un truco. Los ingredientes que he puesto antes eran para cuatro personas. Yo voy a hacer arroz ahora solo para dos. Mirad lo que hago. De la oreja entera cojo media, mirad cómo está todo gelatinoso. Del nabo cojo medio, un trocito del rabo y un trocito de mano. Y así me queda lo mismo de cada una de las cosas. Y de alubias pues intento coger más o menos la mitad de lo que he echado y la mitad del caldo. ¿Que veo que ha reducido mucho? Bueno, pues le echo un poquito de agua y ya está. Y muy importante, yo le echo una morcilla a este caldo. Se va a deshacer entera. Y luego las otras las echo en frío encima del plato. Voy a cocer aquí el arroz, la proporción de agua. Arroz, ya sabéis, valilla por soyana de denominación de origen de calasparra. Vamos a cocerlo con su azafrán. Vamos a cocerlo y vemos el resultado. 20 minutos y 10 de reposo. Este arrocico sale caldosico. Vamos a ver cómo sale. Bueno, ya lo tenemos hirviendo. Le añadimos ese arroz. He puesto para dos personas 160 gramos. Y tres partes de agua, casi cuatro, ¿eh? Cuatro partes de agua por una de arroz. La verdad que este arroz absorbe mucho y también lo vamos a dejar un poquito caldoso. Y así queda el arroz con las cuatro partes de agua, ¿veis? Ese caldito, ese melosito. El nabo está en su sitio. La mano de cerdo, mirad.
está tierna. La morcilla se ha deshecho y aporta sabor. Las alubias. ¿Qué más tenemos por aquí? La orejita. Vamos a dejar reposar unos 5 o 10 minuticos y emplatamos y terminamos la receta. Bueno, así queda el arrocico. Mira, vamos a apartar una ración. Un trocico de nabo. Mira que no se ha deshecho. Un trocico de mano. Ya vamos a mostrar aquí un trocico de espinazo también. Un trocico de oreja. Venga. Vamos a poner así para montar el plato. Y yo, como esto sale muy caliente, pues siempre tengo una morcilla sin piel a temperatura ambiente, que luego lo mezclo todo. Este plato lo acompañamos por tradición siempre con pimiento en vinagre o pimiento en agua sal y con cebollica tierna. Así que este plato calórico, pero que nosotros comemos en verano, olla fresca, olla de cerdo, arroz y marrano. Espero que os guste, es una forma distinta de hacer arroz y seguimos con más recetas, a ver si la siguiente es un poquillo más suave. Adiós, familia.